Hola amigos, estamos de vuelta en la fantasía final. Vamos a continuar nuestra aventura para salvar este mundo, que no recuerdo cómo se llama el mundo realmente. No, no nos dijeron cómo se llamaba el reino este, bueno, el mundo en el que estamos realmente no, pero estamos en Oarik, la ciudad, y tenemos que continuar nuestra aventura para, pues, recuperar los cristales elementales, y ahora nos toca ir por el cristal del agua. Ya fuimos por el oxilíquido y cosas varias que nos van a ayudar en la aventura submarina, así que vamos a hablar con esta doña que tiene aquí un submarino, esta señorita. ¿Tenéis oxilíquido? Os estaba esperando. Por favor, salva de las sirenas. Ok, vamos a salvar a la sirenita. Y como dice la canción por ahí, de... Ay, güey, era un fantasma todo este tiempo. Caramba. Ok, va. ¿Quieres entrar al barril, Simón? Pues sí, vamos a salvar a la sirenita, al parecer. ¿Qué pez con eso del remake? Con el remake de la sirenita, iba a decir, pero... ¿Y esta cinemática tan épica? Vaya, vaya. Debajo del mar, tú vives feliz, todos feliz, debajo del mar. No me acuerdo cómo va la canción, la neta. Ok, santuario hundido. ¿En qué zona estamos del santuario hundido? No, es que no me dijeron qué season es, pero ya saben que... ya, estamos en la season 3. Ok. Bueno, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. ¿Qué enemigos nos...? Si sí venimos curados, ¿no? Sí. Y con cosas, ¿verdad? Un cofre. Y una pelea. Trolls y alacrán, escorpiones. Un poquito raro que aquí en el santuario de agua haya estos bichos, ¿no? No sé, me parece un poco raro, un poco peculiar que en una zona de agua te aparezcan bichos que probablemente sean más de tierra, pero bueno. Ok, ni modo. Ahí les va. Y hacen bastante daño por lo que estoy viendo, ¿eh? Así que ojo. Agarra el cofre. Hay dinero. Ok. No quiero correr porque igual va a haber otro combate, muy probablemente. Pues ahí estamos. Ay, ay, tiburón blanco que es rosado. El cual tiene un poco más de sentido, ¿no? De que esté por aquí. Tiene más sentido que los alacranes. Bueno, los escorpiones. Ok. Pues ir por acá. Y también por este lado de acá. Obviamente, gente, tengo los textos sagrados abiertos. Obviamente. Por eso estoy yendo con bastante fluidez. Víbora de mar. Curioso. Aguas que esas nos pueden envenenar. Pero sí, a ver. También hay. No sé si se denominan víboras, serpientes marinas. Pero hay serpientes que son venenosas y que viven en el mar. Tiene sentido de que aparezcan en esta zona, pero yo sigo diciendo que los alacranes, los escorpiones y los trolls son, no sé, una medusa, un kraken, algo así, no sé, que pareciera más marino. 990 glis en el cofre, muy bien. Ok, y después de esto tenemos que ir hacia... Puta, pues no sé hacia dónde tengo que ir realmente. Creo que es hacia arriba. Ok, así que confiemos en que es acá y que no tengo que dar toda una vuelta, un loco. Ok, ¿qué es esto? Naga acuosa. El Naga creo que era un demonio hindú, si no me falla la memoria. Una especie de serpiente con cuerpo de mujer. Ok, estamos en el santuario hundido, Season 1. Bueno, era... A ver, ¿cómo era? No, 2P. 2P. 1P, ok. Ok, entonces de aquí tendríamos que... Que ir hasta... No, espera, 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 espera. No, sí, Simón, sí es por aquí, sí es por aquí, sí es por aquí. Ok. Hay otras zonas del santuario. Pero, como les he dicho, ahorita estamos en la misión de venirnos a full con el objetivo de los cristales. Pero si ¿sí puedo cruzar aquí? No lo sé, ¿eh? No sé si realmente puedo cruzar aquí. Estoy viendo que... Ah, caray. Ah, caray. ¿Dónde? ¿Dónde caramba estoy? Supone que estoy en la... ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Pero, a ver, déjeme, me ubico.
Okay, estoy. No. Oye, señor, este mapa está mal. Creo que esto está mal, ¿eh? Porque no se. No corresponde al que estoy viendo. Se supone que es el mismo, ¿no? Tuve que haber empezado por aquí. Pero no. No sé. Pensé que era este, pero a ver, vamos a buscar. Déjenme lo que combaten los amigos estos. El capelense. Ah, no. Es este. Sí, este tiene más sentido. Ok, sí. Estamos en. Se equivocaron los del. Los textos sagrados están mal escrotos. Digo, escritos. Ok, entonces. Este es el de los pilares. Exacto. Exacto. Ok, sí. Sí. Los textos sagrados están mal, ¿eh? Y este me lleva al Season 3, pero a ver si es este realmente. Creo que sí. Es que realmente. Realmente no sé si es este o es otro. Ok, vamos a matar a las viboritas. Confuso esto, ¿eh? Confuso esto porque están mal escritos los textos sagrados que tengo aquí. Entonces hay que encontrar las cosas por uno mismo. Pese a que tengo esa ayuda, pequeña ayuda. Tengo que curar, por cierto, hay que curar al equipo. Bueno, en el siguiente combate. Ok, esto me lleva a aquí, que esto me lleva acá, que esto me lleva a. Me regresó donde mismo, ¿no? Ah, ya, tengo que entrar por la puerta, cierto. Ok, y esta es. Esta es. Esta. En efecto, sí. Ok, 110 glis. Tenemos por aquí un. Ah, es un elemental de agua. Pensé que iba a decir remolino de agua, digo. No mames. No mames. Remedio plus. Y ataque. Que se ve tan cagado un remolino ahí de agua. No, pero es un ser elemental de agua. Ok. Dale, ya no me doy chance de curar. En fin. Ok, vámonos. Otro cofre por aquí. ¿Qué tenemos aquí? 450 glis. No es mucho, pero bueno, servirá para. Ok. Encontramos más víboras. Estas sí me van a dar chance de curar. Un remedio plus. Y ataque. Ahí está. Matamos a la primera. Traigo ahí antídotos por si me llegan a envenenar. Ojalá y no. Está 110, wow. Sí que pegó fuerte ahora sí el mago oscuro. Eso me gusta, eso me gusta. Ok. Bien. Está. Y ahí está. Listo. Ahora a ver esto. Nos lleva a. Santuario hundido Season 1. Bueno, Season 1. ¿Será realmente esta? Creo que sí. Sí, no. A ver, me ubico. Hay una escalera y hay un pilar. Ok, déjenme revisar rápido. Hay una escalera y un pilar. Ahí estamos. Escalera y un pilar. ¿Qué carajo? ¿Dónde estoy? Escalera y un pilar verde. Ya ven, gente, por no saber. Por no tener bien los textos antiguos. ¿Dónde carajo estoy? ¿Dónde carajo estoy? A ver qué más para ubicarme. Hay varios pilares y cerca hay una puerta. Ok. Otra vez los escorpiones estos. No. Aquí, magia. A nosotros remedio. Y magia, otro electro. Ahí está. Entonces, hay una escalera y unos pilares y también unos pilares en medio. Sigo revisando los textos sagrados en los que esos güeyes pelean. Y hay acá una puerta saliéndose de los pilares. Ah, creo que ya sé dónde estoy. Ok, ya sé dónde estoy. Bien, perfecto. Aquí sí, aquí están estos cofres. 2.650 glis. 7.000 glis. 700. 900. Y cinta en el cofre, sí, pero la cinta no me sirve.
para el equipo que traigo. Más peleas, ok. Magia, vamos a hacer curaciones, remedios y ataques. Y okay, denle con todo, por favor, equipo. Vamos, vamos, ahí está. Muerto y muerto. Y ahora sí, maga, cúrame, por favor, al fin. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahora sí, ataquen todos y eliminemos. Bien, entonces ya me ubiqué. No sé si voy bien, pero digamos que tal vez. Digamos que tal vez y solo tal vez. Pero espera un momento. Si puedo llegar para allá. A ver, ¿por qué? Creo que... Ah, no, es por la parte de arriba, me lleva. Ya me metí mal. Bueno, en fin, da igual. Ahorita encontramos otro camino. Ahí está, perfecto. Vamos por arriba. Me da el impulso de correr, pero siento que van a salir más enemigos, así que en él. Ok, pero de todos modos salen enemigos. Las viboritas primero. Que son las más peligrosas porque pueden llegar a envenenar, tal vez. Así. Ese bastón que encontramos para el mago oscuro le viene de maravilla porque, por lo menos, mira, no es mucho, pero ya son 100 de golpe, ¿no? Te ayuda tantito. Ok, santuario hundido, planta baja, ¿no? ¿Es eso? Planta baja. Ok, creo que ya estamos en la zona precisa. Creo. Ok, entonces tenemos que ir por aquí. Bien, creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Dejé algunos cofres con cosillas y tal, pero ya saben que pues, eso son es dinero y cosas. Y pues sí, nos viene bien, pero... Pero estamos aquí en misión de conseguir los cristales para salvar el mundo de... Neta, es que no me acuerdo. No sé si me lo dijeron. ¿Cómo se llama el mundo en el que estamos? Me viene algo como infratierra, pero no es así. Creo que infratierra es por... Por la de Guardianes de la Galaxia, que fui a ver. Que también había... Creo que sí se llamaba la... Bueno, en fin, no haga spoiler, pero... Un planeta se llamaba así. No me acuerdo cómo se llamaba esta ciudad. En fin, ya da igual. Supongo que no importa. Bueno, esta ciudad, este mundo. Ok. Vamos por acá. Y... Nos falta poquito, ¿verdad? Para llegar hasta donde tenemos que llegar. Ya casi, ya casi. ¡Ay, ojo! Vamos a atacar primero a la mirada profunda. No manches, esas miradas profundas, miradas que enamoran. Ok. ¡Carajo! Pero, yo dije que le pegaras al ojo, no al tiburón. En fin. Ok, vamos por acá. Y de aquí para arriba. Y estaríamos llegando hacia nuestro destino final. Ok. Así que vamos a curar objetos. Ordenar. Usar ultra poción, supongo, ¿no? No tengo más bajitas, así que ultra poción. Ordenar al caballero y todos los demás a la maga, ¿por qué no? Ahí está. Perfecto. Ahora sí entramos. Aquí está el cristal del agua. Bien. ¡Uy, vosotros los humanos me vosotros los humanos me sorprendéis! No hubiera imaginado que os encontraría aquí. ¿Neta? Creo que era obvio, ¿no? Digo, es donde está el cristal. Uno pensaría que sería obvio, ¿no? Miren, tenemos aquí a ¿cómo se llamaba el de Piratas del Caribe? Que era un pulpo igual, Capitán... No me acuerdo, Cthulhu, ya, se me... a la chingada, cualquier pulpo. No sé, un Margua. En fin. Pero verás, penséis derrotar al demonio del agua aquí en su propio territorio. Tontos, estas profundidades serán vuestra tumba. A darle contra el hombre pulpo. Contra el Cthulhu. Kraken. Tiene sentido. Ataque. Ataque. Magia. Cura el envenenamiento, cura la voz, Lázaro, revive aliado, remedio, invisibilidad, coraza, plus. Ok, a todo el equipo y magia.
Sismo, hielo, sable. Aumenta el ataque y la puntería del enemigo. Ah, dispara. O sea, ¿cómo? Sable funciona en mí. Pero dice, aumenta el ataque y la puntería. Ah, sí, aumenta el ataque y la puntería, entiendo. Entonces, temple. Para aumentarle más el ataque del guerrero. ¡Oh, me lanzó tinta! O sea, ese cum. La tinta es el cum de los pulpos, por si no sabían, ¿eh? Ahí te va más poder, carnal. Ahí está. Ataque, magia, curaza, remedio, Lázaro, voz, esna, con el envenenamiento, remedio... No tengo nada para curar la ceguera, ¿en serio? Cura... devuelve puntos de... Sí, no. Ok. Bueno, invisibilidad. Y magia. Vamos a darle un... Tengo el hielo plus, pero al ser de agua no sé si le afecte mucho, pero vamos a darle un hielo plus. Fuego no lo voy a atacar con fuego, pues, obviamente no. Tengo ceguera, pero aumenté la precisión de mi equipo, así que... no creo que fallen, los golpes. Porque le aumenté la... Solo a uno, pero... No creo. Vamos bien de salud, ¿no? Vamos bien. Magia, puedo usar otra magia. Remedio, esna, voz. Remedio. Invisibilidad para el grupo. No sé por qué utilicé el otro ataque, pero en fin. Magia, vamos a... Vamos a aumentarlo con un... Bueno, vamos a usar un eléctrico, un rayo, porque haciendo de agua, pues le puede afectar más la electricidad, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto hace de golpe? ¡Uh, a la madre! Ojo, ¿eh? Ya la maga se la va a tener que rifar a aumentar la curación. Porque... ataque... Magia, vamos a... cura. Solo cura uno, pero lo cura mucho. Y magia... Es que es hielo más dos. Vamos a atacar con hielo. Igual hubiera hecho un sable. Ah, no. Bueno, ya. Da igual. Ya lo mato. Ya da igual. Ok. Me la estoy tomando muy relajada contra los boss. Igual y vengo sobre preparado. Porque si bien los textos sagrados pues te dicen un poco lo mejor que tienes que hacer para ir bien en las batallas. Y muy probablemente... Eso me está haciendo fácil los combates porque ven cómo pegan bastante duros. Y si yo hubiera venido sin nada, la pasaría muy mal porque no sabría cómo mejorarlos y cómo mejorar a los personajes y tal. Entonces, igual me hubiera sido más complicado, hubiera estado más chido, probablemente sería más frustrante. No lo sé, la verdad. A ver, muchos me dirán, oye, es mejor jugarlo sin guía, ¿no? Sin los textos sagrados. Pero tampoco quiero que esto se alargue mucho porque ya saben que este juego, al ser un juego viejo, tenía una dificultad relativamente alta para que el juego pues se alargara un poquito más. Además, como es un RPG, pues va a ser largo, así que mira, mejor... De momento vamos a jugarlo así, ya en otra ocasión a lo mejor lo haremos por mi cuenta. Mira la sirenita, ya estaba. Esta sirenita es la buena, ¿no? Porque es la blanca y rubia. No como la... Ay, cómo se molesta la gente por eso, ¿vea? Por cambiar el color de los personajes, pero no da igual. A mí me da igual. Ok, ya vamos a llevarnos el poder del cristal. Este es el altar del agua, desde el cual brota el poder de dicho elemento. Ajá. ¿Y ya lo traigo? Ah, sí, ya lo traigo. Ok. Pues fuga, ¿no? La magia. Señorita maga blanca, sáquenos de aquí con elegancia. Vámonos. Perfecto. Y una vez hecho esto... Ajá. Bien, pues nada. Vamos a entrar al pueblo para curar al equipo aquí en las instalaciones. Esto no era la tienda. ¿Dónde estaba la posada? Era la de acá abajo. Sí, acá está la posada. Vamos a curar antes de pues ir cerrando el capítulo. Capítulo de... pues avance en la trama, en la historia. Ok. Ahí está. Vamos a dormir. Y ya entonces en el siguiente... por lo visto, según los textos antiguos, no quedarían muchos, ¿eh? No quedarían muchos capítulos según los textos sagrados. Ok.
En el inventario traigo... Que estoy viendo aquí cómo empieza. Objetos... importantes. Sí. No traigo la piedra Rosetta. Ok. Curioso porque... necesito ese objeto. En fin, gente. A ver, podríamos ir a buscarla de una vez. Pues... Estás casi en la piedra Rosetta cuando encuentres un piso poblado por... ¿Qué? ¿Cómo? 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 Ok, creo que esto es algo importante. Así que antes de terminar el capítulo, me la voy a rifar y me voy a dar la vuelta otra vez por allá. Y para encontrar la piedra Rosetta, porque al parecer es importante. Entonces, para que vean dónde la conseguí, ¿no? No hacerlo por cuenta. Así que regreso en un momento. Listo, gente, ya encontré la zona en la que tenemos que buscar la piedra Rosetta. Así que vamos a ver. Aquí hay una señora sirenita. Hola, señora. No han sido en vano. Ah, gracias, señora. Bueno, tenemos que buscar la piedra Rosetta por aquí. Hola, señora. Si se apaga la luz del mar, nos convertiremos en espuma y desapareceremos. Eso es una referencia al cuento. Ya saben, al cuento de la sirenita, el original de la sirenita, cuando, pues, se muere la sirenita, básicamente. Porque no consigue quedarse con el príncipe, entonces se vuelve espuma, espuma de mar. Sí, los cuentos de antes eran bastante, bastante violentos. Muchos. Nos dice esta. Una de nuestras amigas ha partido a conocer el mundo de allá arriba y aún no ha regresado. Me pregunto qué estará haciendo. Espero esté bien. Todas son iguales, por cierto. Por cierto, aquí sí no hay ni una sirenita de otro color. Todas son idénticas. ¿Poder respirar bajo del agua? ¿Cómo lo hacéis? Decidme cómo. Bueno, técnicamente estamos bajo del agua. Supongo que sí, ¿no? Pero es que... supongo que es como Bob Esponja, que hay agua bajo del agua, ¿no? O algo así, no lo sé. Tenemos un cofre por acá. Bien. Una de estas nos tiene que dar la piedra Rosetta, pero ¿cuál será la que nos da el objeto? Ay, es bastante amplia esta zona. A ver, vamos a ver por este lado. Más cofres. Perfecto. Yelmo de diamante. Y, ojo, obtuviste piedra Rosetta. Muy bien, pues ya la encontramos. Ya no las peleé, ¿no? Ya nos podemos ir. Ahora sí que sí. Ah, pues es la misma zona. Simplemente se repite, creo. Creo. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Sí, creo que sí. O sea, un poco confuso para que la zona se sienta un poco más grande, pero digamos que este camino donde me metí, este de aquí, me lleva prácticamente a la misma zona, pero por el otro lado. Creo que sí, algo así. En fin, pues ya tenemos la piedra Rosetta, ya nos podríamos ir. Ah, es que no se puede llegar aquí por otro sitio, ¿verdad? Está cortado el camino. Ajá, solamente tenemos toda... Sí, ¿no? Ah, sí, según yo sí. Solamente podemos venir así. Ahora estamos del otro lado, del otro sitio. Podemos seguir hablando con las sirenitas que hay por aquí. Por ejemplo, con esta no hablé. A ver qué nos dice, nos da algo. Muchas gracias, este lugar recuperó la belleza que solía tener. Bueno, sí, ¿no? Mira, qué bello, ¿no? Qué bonito. Por lo menos ellos nos agradecen de que estemos quitándoles el mal, porque la gente de arriba, no, no, nada. Son esos los cristales de los que habla la leyenda, pero ¿quiénes son exactamente? Pues somos los que salvaremos el mundo. Que no sé cómo se llama, pero lo salvaremos. Un montón de glis, dinerito y toda la cosa. Vente por acá arriba, que había otra sirenita, creo. Sí, y más cofres. Hola, señorita. Si la luz del mar no vuelve a brillar, desapareceremos como espuma en las olas. Bueno. Ok. Más cositas. Y por acá abajo todavía me quedan bastantes sitios. O más sirenas. Ese es el piso más alto del santuario. Kraken, el demonio de agua, se refugia en el piso más bajo. Qué bueno que agarré otro sitio, ¿verdad? Hola. Mientras viva el demonio del agua, la luz del mar seguirá extinguiéndose. Bueno, pues ya lo matamos, ya no se preocupen, no se van a volver espuma de mar. Antídoto, y además me estoy cobrando con todo lo que tienen aquí, así que muchas gracias. La torre real está en el desierto que hay al este del continente, ¿verdad?
Bueno, he visto a alguien entrar a la torre. ¿En serio? Y recuerdo el hermoso sonido de una campana. Pero, ¿cómo llegaste hasta ahí si está en el desierto, señora, señorita? Se iba a ahogar. Bueno, se iba a morir porque no hay... Encontrarse el escudo de diamante. A ver, ¿esta madre de diamante? Objetos, no. Equipar. Aquí. Equipar. Escudo. El escudo de diamante es más fuerte que el de Mitrilo. Pues me lo voy a equipar. Y yelmo de diamante. Hombre, tiene sentido que sea más fuerte que el de Mitrilo, pero si vas a inventarte un mineral, pues por lo menos que sea más fuerte que el de diamante, ¿no? Yo digo. Solo le sube 2. Tampoco es tanta la diferencia, pero mira, hombre. Algo es algo, ¿no? Coraza de diamante. No, placa de diamante. Me sube a 92. Placa de rubí. Ah, son mucho mejor que la coraza dorada. Ah, es que tengo coraza dorada. Ok, pues me voy a llevar la placa de diamante. Ahí está. No, y guantes de diamante de Mitrilo. ¿Por qué no? Ahí está, para ser más fuerte al guerrero. Y acá, estoque, nada. Escudo, nada. Yelmo. La cinta. Ah, pero me baja la defensa a... Solo me baja un punto de defensa, ¿no? Ah, no, mentira. Me baja 5 puntos la defensa. Pero me sube la evasión 2 y... Espera, ¿cuándo la tengo? ¿Cómo? Ah, no, es que esta es la otra. Ah, me equivoqué. Ok, perdón, no, esta es la otra, el gran yelmo, no. La cinta me baja... Sí. Es que son 2 puntos nada más, pero... Y 5 del otro... Vamos a equipársela, ¿por qué no? Armadura de hielo. Son igual estas dos, ¿no? Cualquiera de las dos es lo mismo. Ok, me voy a poner la de hielo. Ahí está. Y anillo. Bueno, sí. Guantes, no. No, nada. Nada. Acá. Vara. Martillo de Mitrilo. Mira, se la voy a regresar porque la vara sanadora pues no me sirve para nada. Así que... La vara sanadora dice que me... vara sanadora, ajá. Lanza remedio, pero no sé, no me ha funcionado realmente. Y otra, nada, gorra, cinta, no, placa, nada. Ok, y al último que es... Sí, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí le puedo poner esta cinta. Sí. Placa, no, y no. Bien, pues ya estamos, ¿no? Ya estaríamos. Ahora sí, vamos a utilizar el poder mágico... De la señorita. Usar la salida. Y listo, gente. Ahora sí, completamos la mazmorra. Ya en el siguiente capítulo vamos a seguir nuestra aventura. Y como les decía antes de finalizar esto, que queda muy poco, muy poco por finalizar esta aventura por aquí, por Final Fantasy, la fantasía final. Pero... ya lo iremos viendo más adelante. Así que sin más, gente, yo me despido. Me voy a mimir con todo el team. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós. Y... salud.